Gracias, Hugo. Muy buenos días y muy buenos días también a la gente que ya está en sintonía de las noticias, por supuesto, iniciando este sábado con todos ustedes. La temperatura que oscila actualmente en el centro de Monterrey está alrededor de los 20 grados centígrados. Un viento que recorre los 10 kilómetros por hora, una humedad del 49% y una presión que va de los 1012 milibares. Pero ¿qué nos deparan también las temperaturas para el resto del área metropolitana? Como ya lo estamos viendo, son 17 grados para García, Santa Catarina, San Pedro, Escobedo, Guadalupe, 18 grados, al igual que también para San Nicolás, Apodaca, Cadereyta, mientras que para Juárez y Santiago la temperatura oscila en los 16 grados centígrados. Las temperaturas que también están oscilando en la región citrícola y en nuestros estados vecinos, pues son 13 grados para Doctor Arroyo, Ciudad Victoria, Linares y Reynosa se mantiene en los 20 grados centígrados, mientras que Montemorelos, Sabinas Hidalgo, Anáhuac en los 17, Saltillo 15 grados, Monclova 16, Colombia, Miguel Alemán y Allende se mantiene oscilando la temperatura en 18 grados centígrados. El día de hoy amanecimos a una temperatura oscilando en los 17 grados centígrados. A lo largo de la jornada iremos aumentando hasta llegar a los 29. La condición de cielo será de medio nublado a medio despejado y bueno, pues en la noche pues ya caeremos hasta los 21 grados centígrados. Las temperaturas que también nos deparan para el resto de la semana son temperaturas mínimas para el día de mañana de 15 grados centígrados, máximas de 24. Para el lunes 14 como mínima, 18 como máxima. El martes pues la temperatura mínima ya será de 13 grados centígrados, máximas de 26. El miércoles mínimas de 17, máximas de 29. El cielo también despejado a medio nublado. Y bueno, pues ya estamos viendo nuestra imagen de radar y bueno, pues continúa presente el frente frío número 31, el cual recorre el noreste del país sábado y domingo y hace que las probabilidades de precipitación estén muy presentes y bueno, pues el lunes también habrá un descenso en la temperatura. Las temperaturas que nos deparan para el norte del país son 5 grados como mínima para Tijuana, 17 como máxima, 9 para Hermosillo como mínima, 25 como máxima. Cabo San Lucas se encuentra en los 23 grados como máxima, al igual que Mazatlán oscilando en los 24 como máxima, Chihuahua 19 grados como máxima, 12 como mínima, Ciudad Juárez 13 como máxima, 8 como mínima. Y bueno, pues las temperaturas que oscilan también para el noreste del país son temperaturas que oscilan en los 33 grados para Ciudad Victoria como máxima, Saltillo se encuentra en los 26 como máxima, 14 como mínima, Torreón, Nuevo Laredo se encuentran oscilando las máximas de 30 grados, mientras que Matamoros, Tampico oscilando en las máximas de 29, mínimas entre los 21 y 22 grados centígrados. Para el centro del país se mantiene la Ciudad de México, 11 grados centígrados como mínima, 24 como máxima, Acapulco oscilando las máximas de 31, mínimas de 22, mientras que Puerto Vallarta, Guadalajara oscilando en las máximas de 27, 28 grados, al igual que Veracruz, Oaxaca se encuentra en los 29 grados centígrados como máxima, 12 como mínima. Para el sureste del país las temperaturas también continúan agradables, son 35 grados para Tuxtla Gutiérrez como máxima, 19 como mínima, Cancún 28 grados centígrados como máxima, 22 como mínima, mientras que Mérida y Campeche se encuentra oscilando en los 33 grados como máxima, 34 al igual que la mínima, oscilando entre los 21 y 20 grados centígrados. El día de hoy el sol tuvo una salida a las 7 con 10 de la mañana, vamos a tener una puesta a las 6 con 40 y una duración de luz solar de 11 horas con 30 minutos. Nuestra próxima fase lunar será una luna llena este próximo jueves 1 de marzo a las 18 horas con 51 minutos. Yo me despido, pero regreso con más información.